A los millones de abortos oficiales hay que añadir, pues, los que producen estos nuevos medios, los que mueren en laboratorios, víctimas colaterales de la fecundación in vitro, o los sacrificados en aras de la experimentación con embriones. La pendiente hacia el aborto se acelera en los años 1960 con el invento de la píldora anticonceptiva. La procreación se desliga del placer y desata lo que Pierre Chanu llamó la mayor revolución del siglo XX, la revolución contraceptiva. A ella hizo frente con notable coraje y visión profética el Papa Pablo VI. Una de las grandes injusticias históricas de las cuales realmente la humanidad tardará, por desgracia, muchos años en recuperarse, ha sido la sordera social amplísima, incluso también dentro de la Iglesia, que ha tenido la doctrina de todos los tiempos y que Pablo VI recogió en ese documento profético que es la encíclica Humanae Vitae. La infidelidad matrimonial, los hijos fuera del matrimonio, el crecimiento masivo amenazador del aborto, el establecimiento de un ambiente social cargado de erotismo y de promiscuidad, todo eso está dicho en la Humanae Vitae y aquello fue burlado como una exageración. Entre contracepción y aborto hay una continuidad total. Si falla la contracepción, se recurre al aborto como último mecanismo contraceptivo.